Como saben por el título de mi participación, voy a hablar de educación y vida cotidiana. Por una parte, son los temas en los que he trabajado, sobre los que he publicado. Desde hace muchos años vengo trabajando sobre educación, familia, vida cotidiana, mujeres, que no son tres o cuatro temas diferentes, son todos el mismo tema. No es que un día decido ahora voy a abrir otra nueva línea de investigación. No, yo siempre he trabajado sobre educación y la educación me ha llevado de un tema al otro, porque cuando estudiaba educación me daba cuenta de que en realidad estaba hablando de vida cotidiana. Y cuando estaba hablando de educación y de vida cotidiana, el protagonista no era un niño imaginario, un alumno supuesto, sino que era la familia. La familia a la que participaba desde el primer momento en la educación. Entonces, hablo de todo eso y hablo de una sola cosa, hablo de la educación. Pero conviene aclararlo, ¿qué es lo que yo llamo vida cotidiana? ¿Qué es lo que podemos considerar vida cotidiana? Por supuesto, la vida cotidiana es aquella en la que todos participamos, es la que todos tenemos, fuera de nuestras actividades profesionales, fuera de los aspectos en los cuales participamos en la vida pública. Todo lo demás, ya sea en la intimidad del hogar, ya sea en las calles, en las fiestas, en las reuniones sociales, todo lo demás es vida cotidiana. Por esa razón, la vida, nuestra vida, tiene un 80% de vida cotidiana, el resto es la vida profesional. ¿Y para qué serviría la educación si no fuera para la vida? Por supuesto, conozco pedagogos que se han olvidado de eso, que han buscado un modelo ideal de educación. Esta sería la educación perfecta. ¿Perfecta para qué? ¿Para vivir dónde? ¿Para vivir en el planeta Marte o para vivir en nuestro país hoy? ¿Para vivir en el siglo XVI o para vivir en el siglo XXI? ¿Existe una educación o la educación es dependiente de aquella situación en la cual se está desarrollando? ¿Para qué educamos a alguien para que viva? Ciertamente, hubo uno de los proyectos educativos del siglo XX que con una etiqueta muy sonora se llamaba Educar para la Vida. Y este Educar para la Vida es precisamente lo que hacemos siempre, lo que hacemos a todas las horas, porque si no educamos para la vida, ¿para qué otra cosa educamos? Entonces, vida cotidiana es lo que algunos dicen universal, espontánea. Estoy de acuerdo en que es universal, porque todos tenemos una vida cotidiana, pero no homogénea, cada quien la tiene diferente. No estoy de acuerdo en absoluto con que la vida cotidiana sea espontánea.
hablan de espontaneidad, porque ciertamente, cuando actuamos cada día, en cada momento, no estamos tomando decisiones trascendentales. Simplemente sabemos cómo nos tenemos que comportar. Sabemos que no nos podemos poner a dar brincos en una audiencia donde estamos escuchando a alguien. Sabemos cuándo tenemos que hablar y callar, cuándo tenemos que saludar y retirarnos. Son cosas que se van aprendiendo a lo largo de la vida. Se aprenden, se asumen con tal certeza que ya no hay que volver a pensar en ellas. No tenemos que decidir por qué ahí hace mucho calor, voy a salir sin vestirme a la calle. No, sabemos cómo tenemos que salir a la calle. No es una decisión que tenemos que tomar, pero tampoco es una decisión espontánea. Es algo que hemos aprendido. Es, por lo tanto, una parte de la educación. Educación, en algunas de las muchas definiciones que se han dado, decían que se trataba de la preparación que las generaciones adultas proporcionaban a las generaciones jóvenes. Como todas las definiciones, tiene su parte cierta, aplicable, verdadera, pero otra que no lo es en absoluta. Primero, ¿por qué considero que no son siempre las generaciones mayores las que educan a los jóvenes? Porque mi experiencia me permite asegurarles que los jóvenes nos están educando continuamente a los adultos. Sabemos, no lo he inventado yo, que el educador siempre es educado. Y ciertamente en nuestras posiciones, a lo largo de nuestra carrera profesional o de nuestra vida familiar, van cambiando a medida que los jóvenes nos muestran que las cosas han cambiado, que hay nuevas generaciones, que hay nuevas situaciones, nuevas técnicas y nuevas formas de entender la vida. Entonces, educación no es solamente lo que nosotros les enseñamos a ellos, es también lo que todos juntos, los jóvenes, nuestros alumnos, nuestros hijos, nos están enseñando cotidianamente para que entre todos, adultos y jóvenes, podamos construir el mundo que queremos y para el cual nos estamos educando. Para el mundo que queremos y para el mundo que vivimos, que no siempre es el mismo, pero que desde hace siglos pretendemos que coincidan. Pretendemos que el mundo ideal sea el mismo mundo en el que vivimos. Y para eso seguimos, ustedes y yo, esforzándonos día por día para conseguir que en algún momento se acerquen ese país, esa ciudad, ese pueblo, esa escuela, a lo que yo querría que fuera mi país, mi ciudad y mi escuela. Así pues, no podemos separar la educación de la vida cotidiana, porque ese sería el error de que ahora estuviéramos enseñando a los niños a lanzar flechas con arco o a fabricar hachas de piedra. No podemos estar pensando en eso, tenemos que estar adaptándonos a lo que la realidad nos está ordenando. Pero como les voy a hablar de la época colonial, sería tonto de mi parte pretender hablar de algo de lo que no conozco. Sin embargo, al hablar de la época colonial, demasiadas veces me recuerda otras épocas, otros momentos y nuestra vida actual. ¿Para qué querían educar? ¿Cuál era la vida que se pretendía? ¿Había un proyecto educativo? En primer lugar, no había un sistema educativo, lo cual no significa que no hubiera un proyecto educativo. ¿En qué consistía el proyecto educativo? Había que conseguir que todos los individuos se formasen para algo. Ellos eran mucho más ambiciosos que nosotros. Nosotros nos conformamos con preparar a los jóvenes, con prepararnos nosotros mismos para ser capaces de sobrevivir en nuestro mundo. En la época colonial pretendían educar para la vida eterna. Así nada más, para la eternidad. Pero ¿cómo compaginar todas las deficiencias, las dificultades en esta vida terrena con esa aspiración máxima de educar para la vida eterna? Como en todos los casos, la educación requería y requiere que haya un principio básico
en el que todos estemos de acuerdo. Era necesario, y es necesario, instruir a todos con un modelo único, con un ideal compartido, con algo que se pueda considerar una meta para todos los individuos por igual. ¿Pero acaso se podía hablar de igualdad en la época colonial? ¿Acaso los individuos eran iguales? ¿Cómo era esa sociedad? Plena de contradicciones, llena de injusticias y desigualdades. Y sin embargo, existía algo que podía ser común para todos y que al mismo tiempo marcaba las diferencias entre todos. Era la doctrina de la Iglesia representada en el Catecismo de Ripalda, que no solamente fue el único, el incomparable texto instructivo durante los 300 años del virreinato, sino que siguió siéndolo en el siglo XIX y todavía en una buena parte del siglo XX. Incluso con sus modificaciones en la segunda mitad del siglo XX, no cambió lo esencial. ¿Y qué decía el Catecismo de Ripalda? Los mandamientos, los mismos para todos. Los pecados capitales y las virtudes que se les oponen, las mismas para todos. Pero, ¿en qué forma debían cumplirse? Cuando en el mandamiento cuarto se dice, honrarás a tu padre y a tu madre, el Catecismo nos explica enseguida, ¿y a quiénes hemos de tomar como padres, además de los naturales? A todos los que sean mayores en edad, saber y gobierno. Aquí estamos ya señalando, sobre una base que todos aceptan, hay que obedecer, una señal. Hay unos a los que les toca obedecer y otros a los que les corresponde mandar. Y estos a los que les corresponde mandar siempre son alguien superior a mí en algún terreno. De tal manera que en una escala imaginaria, siempre el adulto será superior al niño, siempre el maestro será superior al discípulo, siempre el gobernante será superior al gobernado. En este régimen hay una escala en la cual cada quien puede juzgar que hay alguien por encima de mí, pero seguro que hay muchos por debajo de mí. Una actitud muy común, no solamente en la vida social o en la vida de la época del virreinato, en cualquier familia. ¿Quién se siente con más autoridad? ¿El hermano mayor sobre el hermano pequeño? ¿La mamá sobre los hijos? ¿El papá sobre la mamá? Esta creencia en que se necesita una jerarquía para que las cosas estén en orden. Porque esto del orden es una preocupación que han tenido todas las sociedades. En todas las sociedades, existe una creencia implícita en que en una época existió un orden y ahora estamos viviendo una etapa de desorden. Por eso nuestra aspiración es recuperar aquel orden antiguo. Piensen ustedes en cualquier momento de nuestra historia o de nuestra vida en el cual no haya habido esa añoranza, esa nostalgia del orden que perdimos y que ahora queremos recuperar. El desorden en el que vivimos y que no tenemos noticia de que se haya producido antes. Bueno, yo les puedo asegurar que siempre ha habido desorden y siempre ha habido aspiraciones para un orden. ¿Cuál fue la solución durante la época virreinal? La solución compleja, como casi todas las soluciones, consistió en aceptar teóricamente cuál debería ser el orden ideal, pero aplicar prácticamente un orden propio y peculiar, un orden que fue propio y privativo de la Nueva España y que, sin embargo, cuando venían autoridades religiosas o civiles, lo acusaban de ser un desorden intolerable, algo que no podía soportarse, algo que había que corregir. Y los novohispanos estaban muy tranquilos porque ese desorden había sido la forma en que ellos habían vivido a lo largo de 100, 200 y hasta 300 años.
En el terreno de la educación, en el terreno de la enseñanza, ¿qué más enseñaban el catecismo, los frailes, los doctrineros y los maestros? Por supuesto, con los mandamientos podríamos seguir la lista, pero pasamos a los pecados capitales. ¿Eran iguales los pecados de los indios de los pecados de los españoles? Soberbia. Inmediatamente sabemos quiénes eran los soberbios. ¿Serían los indios? Avaricia. ¿Tenían algo que guardar los indios? ¿Podían ser avaros los indios? La lujuria era otra cuestión, porque en ella entraban costumbres tradicionales que, sin embargo, sorprendían a los misioneros por ser tan parecidas a las costumbres, a la moral de la religión católica. ¿La gula? ¿Es que tenían algo que comer los indios? Aquí entraba la embriaguez, que desde luego siempre se consideró un problema, y el de todas las posibilidades de embriagarse, sería el pulque el que tendríamos que tomar como representativo, que fue motivo de polémicas, debates y discusiones, porque el pulque no solamente era una bebida embriagante, era un alimento que les daba la energía necesaria para trabajar. Era también el líquido con el que podían calmar la sed quienes no disponían de agua en absoluto o quienes disponían de aguas contaminadas. Por lo tanto, el pulque de ninguna manera se podía considerar única y exclusivamente como una bebida embriagante. En fin, hay un momento en el cual, en la primera etapa del virreinato, en el siglo XVI, preocupa a los religiosos identificar cuáles son los principales pecados de los indios. Y en verdad que el padre Juan de Fauché, que es el que más detenidamente trata este asunto, termina por concluir que son pocos los pecados propios de los indios, por lo tanto, deben estar a punto de llegar al paraíso. Y de esos pecados, la mayor parte son culpa de los españoles, porque antes no los padecían. Ahora, con la llegada de los conquistadores, ha llegado el desorden, ha llegado la embriaguez. Pasados unos años, mediando el siglo XVII, el obispo de Puebla, don Juan de Palafox, vuelve a hablar de las virtudes del indio. Ha cambiado un poco el tono. Fray Juan de Fauché hablaba de los pecados, mientras que don Juan de Palafox habla de las virtudes del indio. Y efectivamente, a 100, 140 años de la conquista, se sorprende de las buenas costumbres, el respeto, el orden, la obediencia, la laboriosidad, todo eso que son las virtudes de los indios. ¿Quién fue el principal acusador de los pecados de los españoles? No hay que irse muy lejos, Fray Bartolomé de las Casas, que atacaba la soberbia, la ira, la avaricia, hasta el punto de que decía, y no es suficiente confesar para que se les perdone el pecado de avaricia. ¿Cuánto robaron? Y no solamente cuánto deben arrepentirse y devolver los conquistadores por lo que robaron, sino que sus hijas, sus esposas, sus viudas, están obligadas igualmente a devolver aquello que saben que injustamente sus maridos, sus padres, sus hermanos se apropiaron. Entonces tenemos ya un modelo, un ideal, pero no conozco ninguna época de la historia en que los modelos y los ideales se hayan cumplido plenamente. Entonces viene la intención de sistematizar la enseñanza, de ordenar las cosas de tal manera que en verdad se obedezcan. ¿Qué es lo que se pretende? Volvemos a la vida social, la vida cotidiana. Se pretende una sociedad que sea jerárquica. Se pretende que esa sociedad, además de jerárquica, sea patriarcal. Además de patriarcal, se supone que es estable, única, invariable y armónica. ¿Lo será?
lo fue, sociedad jerárquica. Por supuesto, la intención era la jerarquía. No solo eso, una gran separación. Los españoles por encima y por debajo las castas, los indios, los negros, los esclavos. Esa fue la voluntad. ¿Hasta qué punto se cumplió? Con demasiada ligereza, muchos de mis compañeros hablan de sociedad de castas. Eso significa que no tienen idea de lo que es una sociedad de castas. La sociedad virreinal nunca fue una sociedad de castas. Una sociedad de castas auténtica, como existe, como se conoce en otros lugares, es aquella en la cual el que nace en una casta nunca cambiará, porque esa es la que va a tener hasta el día en que muera. No podrá ejercer más oficio que aquel que le corresponde a su casta, y esa será su única obligación y su único compromiso. No podrá contraer matrimonio con alguien de una casta diferente, y no tendrá acceso a lugares que no correspondan a su casta. Nada de eso tiene nada que ver con la realidad de la sociedad de calidades que hubo en la Nueva España. No voy a negar que los libros parroquiales que he consultado dicen libro de castas, por supuesto que lo dicen, pero no en el sentido de sociedad de castas. Calidades sí, y era importante pertenecer a una calidad de las que se consideraban privilegiadas, es decir, ser español, ya fuese criollo, ya fuese peninsular, o a continuación castizo, mestizo, morisco, y de ahí en descenso. Y sin embargo, nunca los indios, en la teoría, fueron una de las calidades inferiores. Todo lo contrario. En el momento en que debían solicitar el ingreso a la universidad, los indios tenían el primer lugar. En las cédulas fundacionales se dice que se erigirá una casa de estudios para los hijos de los naturales y de los españoles, en segundo lugar de los españoles. Nunca, salvo un periodo en que por arbitrariedad de un virrey se prohibió, nunca hubo derecho a prohibir el acceso de los indios a la universidad. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuántos ingresaron? Pues durante los primeros 100 años, 140 años, no podemos saberlo porque no les preguntaban. Y como no les preguntaban, no decían si eran indios o eran españoles. Por lo tanto, los documentos, las matrículas, que se conservan más o menos completas, no nos dicen cuántos indios ingresaron a la universidad. ¿Por qué sabemos o creemos que fueron pocos? Porque muy pocos fueron los indios nobles, los indios caciques, que pudieron tener el nivel social para aspirar a un estudio universitario. Eran pocos y sus méritos consistían en tener vasallos, en tener tierras, en tener señoríos. Por lo tanto, la universidad no era una solución para ellos. Pero además, la universidad básicamente se dirigía a estudios eclesiásticos y los indios, durante más de 100 años, tuvieron prohibido el acceso a las órdenes regulares. Después sí, desde mediados del siglo XVII ya fueron ordenados los indios también. Entonces, tenemos pues que la realidad era que los indios eran sometidos, vejados por cualquier mulato que fuera el capataz de una hacienda, por cualquier negro que llegase con aires dominantes a su pueblo, por cualquier mestizo que se introdujera en la comunidad. Pero ¿cómo se había organizado la sociedad? En primer lugar, se organizó como las dos repúblicas, la República de Indios, la República de Españoles. Pero fracasó inmediatamente, porque a los españoles que vivían en las ciudades les convenía que los indios estuvieran cerca de ellos para que trabajasen en sus empresas. ¿De dónde sacarían trabajadores? Los españoles no habían llegado a América para trabajar, habían llegado para que los indios trabajasen para ellos. Por lo tanto, en las ciudades fue imposible la separación. Inmediatamente
no solo los indios llegaron a trabajar con los españoles, sino que también los españoles procuraron ir a vivir cerca de los indios. ¿A dónde? A la parcialidad de San Juan. San Juan, ahí donde está el mercado, que siempre fue la zona más comercial de la ciudad. No iban a desperdiciar los españoles la oportunidad de tener su casa, su vivienda, su tienda, su despacho, su taller, en un lugar donde existía la mayor capacidad de comercio, la mayor potencialidad para hacer negocios. Y en esa situación, si bien los indios tenían prohibido, para que no abusasen de ellos, vender sus casas y terrenos, una y otra vez nos encontramos en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México con casos en los cuales a un indio lo convencen de tal manera que llega y por medio de un intérprete dice que sabe muy bien lo que hace y que lo que más le conviene es vender su casa y su tierra al español fulano que quiere vivir en la parcialidad de indios. Entonces ya tenemos que en este terreno las mezclas fueron inevitables y tempranas, pero además existían las calidades, existían las diferencias, pero ¿quién sabía que alguien era español o mestizo o indio morisco? Los ejemplos los hay por centenares de casos en que alguien al cual buscan porque su esposa lo busca o porque lo acusaron de bigamia o porque tiene un pleito judicial con alguien e inmediatamente dicen, sí, sí, se trata de un español que llegó a este pueblo y tenía tales características. Ah, muy bien, entonces consultan a los vecinos del pueblo. Ah, sí, ese mestizo. Era un mestizo que se llamaba, repiten otra vez el nombre, ese vino de otro lugar. Van a investigar a ese lugar. Ah, hablan de un mulato, ¿verdad? Es el mulato. Esto nos lo encontramos una y otra vez. Son tres, cuatro categorías diferentes con las que la gente lo ha calificado. Y no necesariamente alguien de una calidad inferior presume de ser de una categoría superior. No, según las conveniencias, hay el caso de un español que vive con los indios y se deja guedejas como los indios para que lo tomen por tal. Y de una mujer que siendo española se dice india para que la contraten como nodriza porque tiene mejores posibilidades de trabajar así. Es decir, la mezcla es continua y nos la encontramos constantemente. No es excepcional, es masiva. ¿Quiénes se preocupaban por su limpieza? La élite, los privilegiados. Esos eran los que a falta de tener un mayor prestigio, mayor honestidad, mayor sabiduría, ¿qué es lo que tenían? Eran españoles. De eso es de lo que podían presumir. En algún caso eran acomodados. La mayor parte de los españoles eran pobres. Lo mismo que en cualquier sociedad. Los ricos eran una minoría y cada vez más se fue reduciendo esa minoría. Quiero decir que en el siglo XVI y XVII había una gran cantidad de gente con una capacidad económica aproximadamente igual y mediana. Las cartas de dote, los testamentos, nos indican unas propiedades por valor de varios cientos de pesos, de 1.000 o 2.000 pesos. En el siglo XVIII las cosas cambian. En el siglo XVIII encontramos fortunas de 40.000, 50.000, 70.000 pesos junto a gente que no tiene nada o casi nada. Cada vez son menos los que tienen dinero, pero los que tienen más. Esta diferencia se va marcando cada vez más. Si tenemos la idea de que el mundo ha ido mejorando, de que en esta progresión histórica las cosas cada vez están un poco mejor, tengo que desengañarlos, porque lo que los documentos me dicen es que cuando las cosas están bien para unos, están mal para otros. Estoy pensando, por ejemplo, cuando las minas son muy productivas, cuando la economía está boyante, los españoles necesitan mucha mano de trabajo y obligan a los indios a trabajar. Cuando las circunstancias están mal, cuando la economía está débil, los españoles no tienen en qué emplear a los indios, los dejan en paz, trabajan en sus tierras, conservan sus costumbres. Es decir, hablar de la prosperidad, ¿para quién? Siempre que hay prosperidad, la prosperidad es para algunos,
pero no para todos. Siempre que hay un progreso, el progreso beneficia a alguien, pero no a todos. Y no podemos olvidar el caso de las mujeres. No voy a incurrir en la falta que venimos adoleciendo los historiadores desde hace siglos. Las mujeres son por lo menos la mitad de la población, en las ciudades siempre un poco más, en el campo siempre un poco menos. Pero el caso es que las mujeres son las que padecen la desigualdad por partida doble, porque padecen desigualdad según la calidad y por el hecho de ser mujeres precisamente, porque siempre ellas van a estar un escalón por debajo de los hombres. ¿Servía la educación para remediar esta situación? ¿Mediante la educación mejoraban las posibilidades de las mujeres? ¿Qué estudiaban? Vamos entonces a ir a cómo se enseñaba, cuáles eran las formas de educación. Y empezamos nuevamente por lo antiguo, lo primero. ¿Qué fue lo primero que preocupó en torno a la educación? La evangelización. Educar y evangelizar fue lo mismo durante todo el siglo XVI, porque evangelizar significaba enseñar buenas costumbres. Así lo dicen una y otra vez. Esa era también la obligación de los maestros, enseñar buenas costumbres. ¿Y qué son las buenas costumbres? La moral. La moral, y son más o menos palabras de Montaigne, no corresponde a una ley natural ni una ley divina. La moral son las costumbres. Es decir, lo que se consideraban buenas costumbres en el siglo XVI, indudablemente no es lo mismo que en el siglo XXI creemos que son buenas costumbres. Pues esto es lo que junto con el Evangelio se enseñaba durante la primera etapa de la evangelización. Esa primera etapa en la cual se les contaba a los indios la creación del mundo, el pecado de Adán, el diluvio universal, estas historias que se aderezaban con relatos relacionados con su vida inmediata. Por ejemplo, cuando se les hablaba de las obras de misericordia y se les explicaba a los indios, es una obra muy benéfica el vestir al desnudo. Pero primero tienes que vestirte tú, no vas a andar por ahí enseñando tus vergüenzas. Otra, dar de comer al hambriento. Pero no hay que darle carne humana, es horrible comer carne humana. Esto no lo dice el Catecismo de Ripalda, pero lo decían los frailes que estaban en contacto inmediato, hasta el año de 1585, hasta el momento en el cual el Concilio de Trento impone sus normas en todas las provincias de la cristiandad, y en ese momento es en el que se decide, no hay que enseñarles cosas complicadas a los indios, que aprendan de memoria el Catecismo de Ripalda. Y los rudos, es decir, aquellos que no tienen mucho entendimiento, deberán aprender solamente las cosas más fundamentales: credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Este catecismo de los rudos, que era una hojita plegada así en este formato, que aparecía hasta hace unos cuantos años, yo tuve la suerte de todavía conocerla, junto al catecismo de Ripalda. El catecismo de los rudos, del padre Bartolomé Castaño, era el que decía lo esencial que verdaderamente es necesario para la salvación. Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? La educación para la eternidad, para salvar el alma. Pues esto era lo que necesariamente se tenía que aprender. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos? Para salvarnos no necesitamos mucho más, ¿verdad? Pero finalmente había que reconocer que para vivir en esta tierra había que aprender algunas cosas además de esas. Por esa razón, desde un principio hubo algunos maestros que se preocuparon de la enseñanza de los niños, incluyendo en ella algo más que el catecismo, aunque siempre el catecismo era tan esencial que era lo que se debía enseñar a primera hora de la mañana, cuando todavía los niños no estaban aburridos, no estaban inquietos, no tenían sueño. Después se pasaba a las otras enseñanzas. Pero, ¿cómo se organizó el sistema? Hablar de sistema es un abuso,
No es así. ¿Cómo organizaron los maestros las normas para poder unificar el sistema, el orden en la enseñanza? Consiguieron que el virrey conde de Monterrey, en el año de 1601, es decir, más de 50 años después de la conquista, finalmente publicó las ordenanzas de maestros. Ordenanzas de maestros en las cuales se decía, además de la enseñanza del catecismo, qué tipos de letra había que enseñar a los niños. Tenían que leer y escribir. Primer curso era lectura, segundo escritura, no se hacía simultáneamente. ¿Qué era lo que tenían que enseñarles de aritmética? Sumar, restar, multiplicar, partir y medio partir. Divisiones y fracciones. Además, indicaban las ordenanzas a qué distancia tenían que estar las escuelas unas de otras. No podían perjudicar a un maestro permitiendo que otro pusiera su escuela al lado, porque se le irían sus estudiantes. Y la segunda ordenanza decía que solo podían ser maestros reconocidos los españoles y no de las castas. Y sin embargo, el mismo día del mes de enero de 1601, en que se promulgaron las ordenanzas, el pregonero advirtió: todas estas ordenanzas entran en vigor, excepto la segunda. Preguntado el conde de Monterrey, ¿por qué no entra en vigor la segunda ordenanza que prohíbe que sean maestros, mulatos, mestizos? Porque si la aplicásemos, esta ciudad y todas las del reino se quedarían sin maestros. Era una mayoría. ¿Por qué razón? ¿Creen ustedes que el ser maestro es un puesto muy atractivo que económicamente va a resolver la vida de un español que llega decidido a hacer su fortuna en América? Evidentemente no. Ni en el siglo XVI ni en el siglo XXI la aspiración de tener grandes ganancias le lleva a alguien a ser maestro. Por esa razón, el puesto de maestro no era tan codiciado. Los que querían ser maestros eran los mestizos, los mulatos, los negros. Esos eran, y no solamente en el siglo XVI, continúan así las cosas, y en el siglo XVII, 1620 y tantos, hay un maestro que se queja porque no llegan estudiantes a sus clases y dice que esta ciudad está infestada de maestros de todos los colores y de todas las calidades. Efectivamente, hay negros, hay mulatos. Lo sabemos, porque en el siglo XVIII, ya está pasando el tiempo, en el año de 1709, todavía los maestros vuelven a decir, bueno, en una época se explica que se permitiera que tuvieran escuela los negros y los mulatos, pero ahora mismo hay ya muchos maestros españoles. Es hora de que se autorice la segunda ordenanza, que se promulgue también. Pero no les hicieron caso. Tanto que en 1735, siguen pasando los años, los maestros vuelven a insistir y vuelven a decir, ahora es necesario que saquen a tantos maestros mulatos que hay. Y se promulgaron. En 1735 sí se dijo, la segunda ordenanza entra en vigor. Y en 1785, cuando el ayuntamiento ordena pasar revista en las escuelas, encuentra que más de la mitad de los maestros son mulatos o moriscos, pero desde luego de ninguna manera son españoles. La ordenanza está promulgada. Ustedes saben lo que pasa con las leyes, ¿verdad? Se promulgan, se aceptan, se reconocen, pero luego el cumplimiento de la ley es otra cosa. ¿Quién se va a encargar de que se cumplan las leyes? Eso era un vicio de hace 100, 200, 300 años. No voy a decir si continúa. El hecho es que no solamente existían maestros de color, sino que también los esclavos aprendían a leer. Hay un caso de un esclavo, finales del siglo XVIII, que protesta ante la Real Audiencia porque él está dispuesto a pagar su manumisión. Él quiere comprar su libertad por el precio de 400 pesos, que es el precio normal para un esclavo de su categoría. Y sin embargo, su amo le pide 450. Él protesta ante la audiencia. No porque no tenga los 450 pesos, parece que era un esclavo hábil y en la ciudad los esclavos siempre tenían la opción de ganar dinero por sus medios.
sino que alega, no es justo que a mí me pida más, porque mi amo dice que yo sé leer y escribir, como si esta ciudad no estuviera llena de tantos esclavos que tienen las mismas habilidades que yo. Es decir, era frecuente que los esclavos supieran leer y escribir. ¿Quién les enseñaba? Podía ser un maestro particular, pero también tenemos constancia de que en algunos de los colegios de la Compañía de Jesús entraban esclavos. No en la Ciudad de México, de esta más bien aseguraría que no, pero sí tengo constancia de que en los colegios de distintas ciudades entraban niños de diferentes calidades y concretamente en el colegio de Veracruz, cuando los padres españoles de algunos niños protestan por esa mezcla que hay en los colegios de la compañía, el prefecto de estudios les contesta: es cierto que en esta ciudad recibimos niños de todas las calidades, pero pueden estar tranquilos, los recibimos con suficiente separación en diferentes mesas, según que sean españoles o negros, amos o esclavos. Es decir, en el colegio de Veracruz, en una mesa estaban los esclavos y en otra mesa estaban los españoles propietarios. Esa era toda la separación que los jesuitas se comprometían a hacer. En cuanto a quiénes se llamaban españoles, bueno, y por hablar de otros colegios, de aquellos de los que tengo seguridad, no de los que estoy dudosa, sé que en Pátzcuaro la mayoría de los niños eran indios, en San Luis de la Paz la mayoría eran indios, en Oaxaca, ciudad de Antequera, había indios, no mayoría, había indios en los colegios de la Compañía de Jesús. Es decir, en todos o prácticamente todos había en mayor o menor cantidad algunos niños indios. En el caso del Colegio de Puebla había un colegio para indios y a los indios que se destacaban los pasaban a estudiar humanidades, o sea, el nivel de educación media, ya al Colegio de los Españoles. No existía entre los colegios de los jesuitas la idea de que la segregación era por consideraciones étnicas, y ya hemos visto que ni siquiera por ser esclavos, sino solamente por comportamiento, por capacidad de estudio. No voy a decir que a todos los trataban igual, a los tontos no los querían, querían inteligentes, eso siempre fue un requisito en los colegios de la compañía, pero la separación que imaginamos no existió en absoluto. Lo sabían muy bien los oficiales reales y los prelados. A mediados del siglo XVIII, el arzobispo José Antonio de Bizarrón y Eguiarreta quiso fundar una capellanía en la cual imponía varios miles de pesos para poder ayudar a una niña de 10, 15, 20, 25, 30 años, una niña que quisiera entrar como religiosa en un convento y necesitaba pagar dote. Para lo cual el arzobispo Bizarrón advierte que esta joven ha debido educarse en un colegio, en un internado, dentro de un claustro, que tiene que ser de buenas costumbres, que tiene que tener conocimientos básicos y que pertenezca a una familia de las familias decentes que vulgarmente se llaman españoles. Es decir, Bizarrón sabía muy bien que español no significaba tener la tez blanca ni el cabello rizado. Español era una categoría social. Y más adelante, ya en el siglo XIX, 1817, otro arzobispo, Fonte, contesta al rey de España, más o menos diciéndole que está harto de recibir tantas reclamaciones del Consejo de Indias, de la Corte, del rey, pidiendo que los prelados de la Nueva España, fíjense que en este momento ya existen varios virreinatos, pero al virreinato al que le están reclamando es al de la Nueva España. En el virreinato de la Nueva España no se lleva con el debido cuidado la separación de calidades. Y el arzobispo Fonte contesta: en los registros de bautizo, de matrimonio, de defunción, la única obligación de los párrocos es registrar
que administraron el sacramento. A ellos no les importa cuál es la calidad de los fieles que vinieron a bautizarse o que vinieron a casarse. Como la ley nos obliga a registrar la calidad, nosotros así lo hacemos y para ello preguntamos a los testigos y nos guiamos por la información que ellos nos dan. Ciertamente es muy frecuente que mientan, pero ningún párroco faltaría a la obligación de la caridad llamándole mentiroso a un testigo y por lo tanto anotamos la calidad que ellos nos dicen. Bueno, les aseguro que yo me había pasado muchos años contando y contando mestizos, mulatos, castizos, moriscos, antes de leer el documento del arzobispo Fonte. Sin embargo, el hecho de que biológicamente no podamos decir absolutamente nada de las mezclas no significa que socialmente no tenga un significado, y en ese sentido es en el que sí nos interesa. Y eso me permite explicar algo que era un caos que discutiéndolo yo con mis amigos demógrafos, porque yo no soy demógrafa, pero consulto cuando tengo que hacer estos trabajos, me decía, es imposible los datos que me das, pero es que los registros parroquiales me dicen que los matrimonios negros tenían medio hijo por pareja, que los matrimonios mulatos tenían uno, que los matrimonios mestizos tenían uno y medio, que los matrimonios españoles tenían cuatro. Eso es absolutamente imposible. Claro que sí, demográficamente es imposible, biológicamente es imposible, pero el párroco que recibe a un bebé para bautizarlo y sabe que si ese bebé se bautiza como negro, va a tener una situación peor que si lo bautiza como mulato o como morisco o como mestizo. ¿Por qué va a perjudicar a esa criatura? No le cuesta ningún trabajo subirlo un escalón. Y si además resulta que es un trabajador, que tiene éxito, que tiene reconocimiento, a la hora en que se casa, puede ser mestizo. Pero si además hace fortuna, nadie quita que lo entierren como español. Y esto nos lo hemos encontrado con frecuencia. Pero apenas estamos hablando de una sociedad jerárquica. Y muy apresuradamente voy a continuar con los demás rasgos. Patriarcal. Nadie discutiría que la sociedad del virreinato era patriarcal. Por supuesto, ni siquiera las mujeres lo discutían. Si les hubieran preguntado, ellas habrían asegurado. No, la autoridad les corresponde a los hombres. Ah, ¿y tu marido dónde está? Bueno, se ausentó hace 20 años. Ah, ¿y quién manda en tu casa? Pues mando yo. Y así sucesivamente nos encontramos que en las ciudades, en la Ciudad de México en 1777, padrón que yo he revisado, el 37% de los hogares estaba encabezado por mujeres. La autoridad era masculina, pero en el 37% de los hogares, la que mantenía el hogar, la que sostenía, dirigía y organizaba y educaba a la familia, era la mujer. Nada tiene que ver la autoridad con el poder, son dos cosas diferentes. Sin contar con casos, que los había en el siglo XVIII, en que la mujer mantenía al marido. De esos también había algunos. Pero pasamos de esa sociedad que además de ser jerárquica es patriarcal a una sociedad que debe ser homogénea, única, invariable. Y si ustedes piensan en la sociedad de las regiones mayas, de las regiones del norte, de la costa, de Veracruz, de Acapulco, cada una era diferente. ¿Y cómo eran las formas familiares? En los pueblos, en la sociedad rural, en las comunidades indígenas, la familia era tradicional. El matrimonio prácticamente universal. Los jóvenes se casaban y tenían una sola esposa. Se casaban pronto. A veces tardaban en casarse por la iglesia, pero su matrimonio ya había sido consagrado, reconocido por la comunidad. No había ningún desorden en las comunidades rurales. Pero ¿qué pasaba en los reales de minas? ¿Qué pasaba en los puertos? ¿Qué pasaba en una ciudad que siempre fue demasiado grande, la Ciudad de México? Ahí las familias, si bien la mayoría eran familias nucleares, en todas partes del mundo y en todas las épocas, la mayoría son familias nucleares, pero el que haya una cantidad representativa de otro modelo familiar es el indicio de algo peculiar. Pues un
27 o 28% de las familias de la Ciudad de México eran lo que yo llamo familias complejas, es decir, una familia en la cual había un hombre que tenía una esposa legítima y otra señora que era madre de sus hijos, o una pareja en la cual tenían dos hijos legítimos y dos hijos naturales que trajo la esposa al matrimonio y otros tres que trajo él, o que tenían a sus propios hijos, más a los hijos de sus parientes, más un niño que dejaron en la puerta. Este tipo de familia es tan común como casi el tercero, más de la cuarta parte de las familias de la Ciudad de México. Esa era la supuesta homogeneidad, esa era la supuesta familia, igual que la familia sagrada. En fin, la armonía, la supuesta armonía que debería existir en la sociedad, partía de la armonía entre la Iglesia y el Estado. Pero resulta que si en algún caso se daban pleitos, eran entre el arzobispo y el virrey, entre los corregidores y los oidores de la audiencia, entre el ayuntamiento y la Iglesia. Los pleitos eran continuos. Es decir, la sociedad estaba llena de contradicciones y la educación tenía que amoldarse a esas contradicciones. Y si ya hemos hablado de la educación en la etapa primaria, en la que se llamaba primeras letras, voy a pasar muy ligeramente a lo que son los estudios medios, lo que se llamaba humanidades. Humanidades, que era la enseñanza del latín y de la retórica. Y ustedes dirán, qué barbaridad, ¿para qué puede servir el latín? Bueno, yo les puedo asegurar que el latín sirve, primero, para hablar bien, sin la menor duda, para escribir bien. No me cabe la menor duda de que una parte muy importante del éxito, quizá inmerecido, que yo he tenido en la vida académica, ha sido porque yo leía, traducía y me gustaba el latín. Leer poemas latinos fue una de las emociones más intensas de mis estudios del bachillerato. Entonces, efectivamente, ese vejestorio del latín que ya hemos encerrado contra siete llaves era lo que formaba a los jóvenes en el nivel de estudio de las humanidades. Pero además estaba la retórica. E incluso en las clases de latín, el maestro tenía que ceñirse a un texto, pero después explicar algo como ejemplo. Es decir, si estaba explicando o estaba pidiendo que recitasen una elegía desde el Ponto de Ovidio, entonces explicaba a sus estudiantes ¿quién fue Ovidio? ¿Qué es una elegía? ¿Dónde está el Ponto Euxino? ¿A dónde alcanzó el Imperio Romano? ¿Hasta cuándo duró el dominio del Imperio Romano? Todo eso que hoy llamaríamos cultura general es lo que se enseñaba dentro de las clases de humanidades. Y para terminar, porque es un tema de actualidad y porque mi garganta ya no da más, voy a mencionar los textos. ¿Cuándo comenzaron a usarse los textos? A ustedes nos parece que no puede haber educación si no tenemos un libro de texto. Y sin embargo resulta que hay lugares, incluso el día de hoy, en el que el libro de texto no es necesario o prácticamente no es necesario, como sería el caso de las escuelas inglesas, en que la enseñanza depende del maestro y el alumno lo toma por apuntes. ¿En qué momento se pasó del mamotreto, las hojas cosidas en las que estaban los apuntes del estudiante, al libro de texto impreso? Es a finales del siglo XVIII. No es tan antiguo el libro de texto. Porque si bien con la invención de la imprenta se comienza a generalizar el libro impreso, solamente durante el siglo XVI, en la Nueva España, se utilizan como textos las gramáticas, porque la gramática no da lugar a opiniones. El verbo no es adverbio, el sustantivo no es adjetivo, son invariables. Eso se puede estudiar en un texto, no depende de opiniones. No así cuando entramos en la retórica, no así cuando entramos en la filosofía, en donde, por supuesto, hay escuelas, hay tendencias y hay opiniones. Por esa razón, cuando a fines del siglo XVIII y poco antes de la expulsión, los jesuitas comienzan a pedir
que se manejen libros de texto y no esos pesadísimos mamotretos en que cada estudiante toma los apuntes, se discute y se debate. No es una cosa tan obvia, qué bueno, tenemos imprenta, vamos a usar textos. No, es muy diferente leer lo que alguien escribió o escuchar, reflexionar y anotar lo que yo pensé. Este es el cambio fundamental en los estudios en la época de la Ilustración, cuando se decide finalmente imponer los textos como forma de estudio en frente de este otro proceso que corresponde a lo que en sus orígenes fue la imprenta, porque en los primeros libros el impresor imprimía una parte de la página y dejaba el resto en blanco. En realidad, el uso de los grandes márgenes en los libros ha derivado de eso, porque el que lee tiene que asimilarlo y exponer sus propias ideas. Gracias a eso, tenemos libros con anotaciones de Vasco de Quiroga, con anotaciones de Fray Juan de Zumárraga, porque el libro no era algo que escribió un señor, era algo que yo estoy rehaciendo por mí, reasumiendo yo también. Es toda una diferente forma de aprendizaje, el aprendizaje por apuntes o el aprendizaje del libro de texto. Y este fue uno de los cambios, entre muchos, que trajo la Ilustración. Que protestaron en el siglo XIX por el horrible retraso en la educación, corrijo, el retraso en la instrucción se debió a que desde el Renacimiento se dio preferencia a las humanidades frente a las ciencias. Cuando en otros países se comenzó el auge, el desarrollo de las ciencias, España y sus provincias de ultramar se quedó rezagada porque no avanzó en el conocimiento de las ciencias en el mismo ritmo que los demás países europeos. Esa preocupación del ritmo en el progreso, del ritmo en el conocimiento, no se ha superado nunca porque no se ha encontrado un camino propio para armonizar las humanidades, que no hay que echar a la papelera, y las ciencias, que son imprescindibles en el mundo moderno. Muchas gracias. Gracias.